Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Señoras y los saludamos, señores, le damos la bienvenida a esta transmisión. Francia, déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créame, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? El escenario es sencillamente espectacular, a la altura de la ocasión. Es el estadio más grande de la Argentina, conocido actualmente como el más monumental. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Francia frente a Polonia. Linetti. Decime una cosa, Diego. ¿Quién te parece que va a ser el jugador clave de este partido? Bueno, es difícil no fijarse en Ousmane Dembélé. Un futbolista con un potencial ilimitado. Su ubicación sobre el terreno de juego ensancha el frente de ataque, rompiendo la defensa, puro vértigo y habilidad. Si tiene un buen día, olvídate, no lo agarran más. Opino igual que vos, Diego Latorre. Y seguro que la gente habrá elegido al mismo jugador. ¡La juega profunda! Tchouaméni. Levanta la pelota. Abre la defensa con un pase entre líneas. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Bednarek. Zalewski. Saque de manos. Una secuencia exquisita de toques veloces. Linetti. Seguimos sin goles por el momento. El zapatazo. Dembélé. Dembélé. Upamecano. Dembélé. Dembélé. Pavar. Rabiot. Hernández. Griezmann. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Linetti. La pelota salió y es saque lateral. Abre muy bien la defensa con este pase. Tremendo centro. Gana arriba, cabezazo. Brillante el arquero. Espectacular. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Rechaza el balón para salir del ahogo. La abre por el sector derecho. Le ganó la espalda a los defensores por afuera. Centro de Dembélé. Zielinski. Frankowski. Möller. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. Deja apagando el marcador. Hernández. Le saca la pelota y corta. Zielinski. Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota. Es infracción. Upamecano. Rabiot. Griezmann. Mbappé que la controla.
Zielinski. No es un mal partido, pero uno siempre quiere ver goles. Venimos a ver goles. Esperemos por los goles. Berezinski. Zalewski. Linetti. Möller. Abre el juego por la izquierda. Pavar. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Le viene y corta el pase. Intuyó el envío y se la jugó. Rabiot. Griezmann. Mbappé. A ver quién va. No, muy flojo el pase. Últimos segundos, esto se termina. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. La filtra la carrera. Pase al hueco. No va más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Polonia no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Bueno, más allá de este empate sin goles, hubo un equipo claramente superior. Tuvo más y mejores ocasiones y se impuso futbolísticamente. Se asociaron bien entre los delanteros y el mediocampo, dieron pases certeros, tomaron decisiones acertadas. Muy correctos hasta el momento. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está 0-0. Mira el reloj y marca, que ya se está jugando la segunda parte. Polonia estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival, pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Cash. Möller. Berezinski. Bednarek. Lo vio bien, busca el pase. Möller. Envío profundo a la carrera. Saca el peligro del área con ese despeje. Gana la pelota con oficio. Möller. Griezmann vuelve a ganarla. Hernández. Frankowski recupera la pelota. Ahí va, puede tirar. ¿Cómo lo perdonaron, eh? Se salvaron. Y ahora es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. La cantidad de espectadores de este partido fue de 60.810. Berezinski está atento y corta. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Esto sigue 0-0. Pase atrás al arquero. Bednarek. Frankowski. Vuelca el equipo hacia la otra banda. Zalewski. Zielinski.
Linda pelota, qué bien lo vio. Berezinski llegando desde el fondo para sumarse al ataque. Upamecano. Pavard. Chouameni. Hernández. Leyó el pase y se anticipó a tiempo. Cash. El balón cruza la línea, es lateral. Cambio en Francia. Número 9. Lo reemplazará. Número 26. Cambio. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Saca el pelotazo para los delanteros. La tiene que jugar hacia atrás. Glick. La maneja muy bien Milik. Cash. Frankowski. Frankowski. Hace una corrida bárbara por la derecha. Cuidado con esto. Pase cruzado de Cash. Saca la pelota bien lejos del área. Este es el momento donde los más experimentados tienen que... Lo toca clarito, es tiro libre. Cambio en Francia. Número 7. Número 14. Entran. Número 24. Número 25. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Se está realizando un cambio. Bednarek. Necesita delantero más rápido, que improvisen, que tengan ingenio. La defensa los está superando. Bednarek. La defensa, ahí va. Oportunidad de gol. Gritalo, gritalo. Gol, 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 gol. Sí, gritalo, gritalo. Gol, 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 gol. Gol. Y con este gol habrá sido el golpe de knockout. Un error tremendo que lo está pagando muy caro. Turán, con mucho mérito en presionar y aprovechar la oportunidad. Pero la defensa no estuvo demasiado lúcida. Amigos del fútbol, esto está 1-0. Esperemos que logren mantener esta importante ventaja. Hicieron un gran trabajo. ¡Enorme pelota! Saca la pelota lejos de su arco. Ahora saque de banda. Zielinski. La mandan hacia adentro. Upamecano. La saca lejos del área. Al tiempo reglamentario. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Milik. Lewandowski.
¡Qué entrada tan innecesaria! Ha perdido la razón, ¿eh? Polonia ahora tiene todo servido desde la pena máxima. Los jugadores protestan. ¡Epa, tranquilo, muchachos! La decisión ya está tomada por el juez. No entiendo qué se le pudo haber pasado por la cabeza para regalar una ocasión así a minutos del final y con el partido controlado. Una locura lo que hizo. Mucho cuidado con esto, que puede marcar el empate en esta. Es una gran chance. ¡Gol! Bajo presión, no se achica y pone el empate. Estuvo presionado, pero definió como los que saben. Excelente, Amade. Colocó el cuerpo para anunciar el remate y cambió de dirección a un último momento. El arquero no sabía para dónde tirarse. Son los últimos. Ha terminado el partido. Hasta aquí ninguno pudo romper esta igualdad. Muy parejo todo. Así que ahora a sufrir, a vivir, a gozar. Se viene el show de los penales. El partido se me pasó volando. Fue muy entretenido. Pero creo que podrían haber jugado 90 minutos más sin sacarse diferencia. La única manera de romper tanta paridad eran los penales. Y a eso vamos. El partido terminó empatado en el tiempo reglamentario, así que nos metemos directamente en el show de los penales. Mbappé se prepara para ejecutar el primer penal. ¡Gol! Primer disparo dentro. Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. ¡El arquero adivina y tapa el remate! No estuvo bien pateado, pero igual hay que darle un gran mérito al arquero. ¡Gol! ¡Bien lejos del arquero! ¡Gol! La ventaja es de 2 goles. Tiene que marcar sí o sí, si no se les viene la noche. ¡Golazo! ¡Al ángulo! ¡Inatajable! Si convierte, van a ser 2 los goles de ventaja y una situación muy favorable. ¡Gol! Al otro lado del arquero. ¡Gol! Arriba por 2. Están 2 abajo. Tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance. ¡Gol! El arquero se la jugó y no acertó. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. Pelota al otro. Polonia está obligado a marcar para seguir con vida. ¡Gol, gol, gol! ¡Esto sigue, amigos! Muy buen disparo, excelente definición. Chesney tiene en sus guantes, en sus manos, en su cuerpo, la chance de darle una vida más a su equipo. ¡Ese penal fue el que definió el partido! ¡Se ha terminado! Hicieron un gran partido hasta que llegaron los penales. En los penales se fueron a casa. Una pena. Hicieron un esfuerzo enorme. Y todo quedó malogrado en los penales. Señoras, señores, amigos del fútbol, en nombre de todo este equipo, muchas gracias por su compañía. Hasta el próximo partido. Buenas noches. Señoras y señores, beban con responsabilidad. Cualquier persona que parezca intoxicada o se comporte de manera inadecuada será expulsada. Muchas gracias.